La comunidad agrícola estadounidense se enfrenta constantemente a un depredador incansable, el zorro rojo. Con sus números alcanzando millones, estas criaturas ágiles se han convertido en una amenaza significativa para la agricultura. Conocidos por su astucia y adaptabilidad, los zorros rojos no son solo símbolos de lo salvaje, sino un verdadero desafío para los agricultores trabajadores que intentan proteger su ganado. Estos zorros tienen una dieta diversa y cazan varios animales de granja. Las granjas avícolas a menudo sufren graves consecuencias debido a sus ataques, lo que resulta en la pérdida de pollos y otras especies de aves. La cría de ovejas también se ve gravemente afectada, ya que los zorros rojos cazan corderos e incluso ovejas adultas, especialmente en áreas abiertas y vulnerables, causando más daño. Cuando el sol se pone, una batalla oculta se desarrolla en todas las granjas de los Estados Unidos. Los zorros rojos, ayudados por la oscuridad, lanzan ataques contra el ganado desprevenido. La naturaleza de estos ataques es brutal e indiscriminada. Impulsados por el hambre y el instinto, los zorros atacan a una amplia gama de animales. Muchos animales domesticados se convierten en víctimas, obligando a los agricultores a lidiar con la muerte o lesiones graves de su ganado. El impacto de los zorros va más allá de los ataques directos. Son conocidos por el robo, infiltrándose en gallineros y nidos para robar huevos y polluelos. La situación se vuelve particularmente grave en invierno. Cuando los recursos naturales de comida escasean, los zorros rojos se vuelven más atrevidos y agresivos en su búsqueda de alimento. Las granjas, donde se concentran muchos animales y son relativamente accesibles, se convierten en objetivos principales. Estas pérdidas se extienden por todo el sector agrícola, afectando la cadena de suministro y los precios del mercado, impactando en última instancia en los bolsillos tanto de los agricultores como de los consumidores. En la lucha continua para proteger al ganado de los ataques de los zorros rojos, los agricultores estadounidenses han recurrido a un método ancestral, la trampa. Esta actividad implica el uso de jaulas robustas equipadas con mecanismos de trampa intrincados, cuidadosamente cebo con alimentos como carne, pescado o huevos para atraer a estos astutos depredadores. El diseño de estas trampas refleja una profunda comprensión del comportamiento del zorro. El cebo se aprovecha de sus hábitos alimenticios oportunistas, atrayéndolos a un espacio donde pueden ser confinados de manera segura. Cuando el zorro entra en la trampa y activa el mecanismo, queda capturado de manera segura sin daño inmediato. La trampa ha demostrado ser una herramienta eficaz para gestionar las poblaciones de zorros rojos, reduciendo la frecuencia y la gravedad de los ataques al ganado. Al controlar el número de zorros en una zona específica, los agricultores pueden proporcionar un entorno más seguro para sus animales, salvaguardando así sus medios de vida y manteniendo la estabilidad en sus operaciones. La caza, un método tradicional para el manejo de la fauna, es otra estrategia utilizada por los agricultores y las autoridades para controlar las poblaciones de zorros rojos. Este método se rige por una serie de regulaciones significativas que varían entre estados, reflejando perspectivas diversas y necesidades ecológicas en los Estados Unidos. El objetivo principal de la caza de zorros es el control de la población. Al gestionar la población de zorros, ayuda a reducir la frecuencia de los ataques al ganado, protegiendo así los intereses de la comunidad agrícola.
Este enfoque puede ser particularmente efectivo en áreas donde las poblaciones de zorros han superado niveles sostenibles, representando una seria amenaza tanto para la agricultura local como para la vida silvestre. Las regulaciones estatales desempeñan un papel crucial en garantizar prácticas de caza responsables. Estas normas pueden especificar temporadas de caza específicas, métodos permitidos y áreas donde pueden llevarse a cabo actividades de caza. Estas regulaciones están diseñadas para equilibrar la necesidad de controlar la población con la preservación del zorro rojo como parte importante del ecosistema. Sin embargo, la caza de zorros rojos no está exenta de controversia. Las preocupaciones éticas están en el centro del debate. Los críticos argumentan que la caza puede ser inhumana, causando sufrimiento innecesario a los animales. También cuestionan su efectividad, especialmente en la gestión de grandes poblaciones, donde la caza por sí sola puede no ser suficiente para lograr cambios significativos. Los cazadores responsables reconocen esto y abordan la caza con una mentalidad de conservación, asegurando que sus acciones contribuyan positivamente al equilibrio de la naturaleza. Se trata de convertirse en protector de la naturaleza, donde la emoción de la caza se combina con un profundo respeto por el mundo natural y sus habitantes. Muchos estados han establecido programas de compensación para reembolsar a los agricultores por las pérdidas de ganado causadas por la depredación de lobos. Si bien este apoyo financiero no es una solución completa, ayuda a aliviar algunas de las cargas económicas. Los métodos no perjudiciales son cada vez más populares para gestionar los conflictos entre lobos y ganado. Estos incluyen el uso de cercas, la protección de los animales y diversas medidas para prevenir las manadas de lobos. En muchas áreas, los lobos son considerados una amenaza para la comunidad agrícola porque pueden depredar ovejas, ganado y otros animales domésticos. En ciertos casos, los lobos problemáticos que cazan continuamente ganado pueden ser eliminados o trasladados para minimizar los conflictos. En muchas zonas rurales, los agricultores pueden usar armas de fuego para cazar perros salvajes. Como resultado, algunos agricultores han recurrido al uso de armas de fuego como un medio para proteger su ganado. Aunque las armas de fuego pueden ser una herramienta eficaz para proteger el ganado de los depredadores, es importante tener en cuenta que este enfoque también puede plantear numerosas preocupaciones y problemas. El uso de armas de fuego dentro de la comunidad agrícola para proteger el ganado ha generado debates y discusiones en varios frentes. Una preocupación importante gira en torno a la seguridad. Las armas de fuego inherentemente conllevan muchos riesgos, no solo para los animales de presa, sino también para los seres humanos y otros animales no objetivos. Las balas perdidas y el potencial para herir a personas inocentes o al ganado son preocupaciones significativas en áreas donde es común proteger el ganado con armas de fuego. El uso indiscriminado de armas de fuego para exterminar a los lobos puede perturbar el orden natural y llevar a consecuencias ecológicas impredecibles. Las preocupaciones sobre la seguridad, los posibles impactos ecológicos y las alternativas no letales deben ser cuidadosamente consideradas al abordar el complejo tema del control de carnívoros dentro de las comunidades agrícolas. Sunrow, Texas, conocido por sus vastas granjas y destrezas agrícolas, ha presenciado recientemente una tendencia preocupante: manadas de lobos salvajes amenazando las zonas rurales. Entonces, ¿cómo enfrentan los agricultores este problema? Descubrámoslo en este video. Estos no son tus mascotas regulares del vecindario que se aventuran en una aventura salvaje, estos son lobos salvajes que se reúnen y vuelven a sus instintos primarios.
Aquí, los culpables suelen ser lobos abandonados por cultivadores ilegales de marihuana. Dejados atrás, estos lobos forman manadas y, impulsados por el hambre y el instinto de supervivencia, cazan ganado. Estos ataques no son incidentes aislados, se han convertido en una pesadilla recurrente para los agricultores y dueños de ranchos. Docenas de animales de ganado mutilados o muertos, dejando estragos económicos y emocionales a su paso. Imagina la situación de un agricultor que se despierta y descubre que su ganado, fuente de sustento y a menudo el resultado de generaciones de cría cuidadosa e inversión, está siendo atacado o, peor aún, asesinado. No es solo una pérdida financiera. Habla de la ruptura de la armonía de la granja y del impacto psicológico tanto en los agricultores como en los animales sobrevivientes. Frente a la creciente amenaza de las manadas de lobos salvajes, los agricultores y dueños de ranchos están lejos de ser impotentes, especialmente en regiones como Texas, donde estos incidentes se están volviendo más comunes. Según la ley de Texas, si se encuentra que un animal salvaje, incluidos los lobos salvajes, está dañando el ganado, los agricultores o dueños de ranchos tienen el derecho legal de disparar y matar a ese animal. Es esencial entender la naturaleza sencilla de este derecho legal. En estos casos, no se necesitan permisos especiales ni procedimientos burocráticos complejos. En primer lugar, comprender y dominar las habilidades de seguimiento es crucial. Los lobos son maestros del terreno, dejando signos sutiles que solo un ojo entrenado puede descifrar. El seguimiento implica leer estos signos, huellas, rastros, excrementos y el resto de la comida. Esta habilidad no se puede aprender de la noche a la mañana, sino que se perfecciona a través de la experiencia y el profundo entendimiento del comportamiento de los lobos y su hábitat natural. Igualmente importante es la seguridad y la destreza en el uso de armas de fuego. Usar un arma con respeto y comprensión es un aspecto fundamental de cualquier expedición de caza. Esto no solo incluye la capacidad de disparar con precisión, sino también asegurarse de cumplir con todos los procedimientos de seguridad. Los cazadores deben ser competentes en mecánica de armas de fuego, mantenimiento y consideraciones éticas para llevar a cabo una caza limpia y humanitaria. Además, la caza de lobos no es solo un desafío físico, también es un desafío moral. Se trata de comprender el papel crucial que desempeñan estas magníficas criaturas en el ecosistema.